Bienvenidos a otro encuentro de Cartago. Mirá, me estaba pegando una escoriada al director justo, pero dos segundos antes, si no conocían la personalidad de Matías Esteves, turbulenta pero llena de pasión y profesionalismo. Sean bienvenidos, les decía, a otro encuentro de nuestro programa, repasando la actualidad latinoamericana, obviamente parado siempre desde Neuquén, donde saludamos semana a semana a los amigos que nos encuentran tanto en las vías catódicas como en los términos electrónicos. Acuérdense que todos los contenidos de este programa se pueden rever siempre en principioesperanza.com. Arrancamos con uno de los libros que llegó también hace muy poquito. Es una reedición, este trabajo que nos han enviado los chicos de CAE Babylon, de las ediciones críticas de Razón y Revolución. Ahí está. Es un trabajo de Héctor Lobe, La Guerrilla Fabril. No alcancé a leerlo todo, les voy a ser sincero, llegué más o menos hasta la mitad. Se trata de uno de los trabajos que tiene que ver primero con la Casa de Brujas que hubo entre los 60 y 70 entre las coordinadoras de Zona Norte del Gran Buenos Aires, y finalmente el trabajo decidido que efectivamente realizan los sindicatos de base en esas épocas, hasta que llega obviamente el genocidio. 1975-1976 es el punto de apogeo de lo que se denominó la guerrilla fabril, que en realidad son los términos con los cuales los grandes empresarios asustaban en los medios públicos, también en consonancia con el gobierno, de los crecientes movimientos de sindicatos de base, ¿no? En ese momento, 75-76, es el auge de esta coordinadora de zona norte del Gran Buenos Aires y es el trabajo en el que se centra Héctor Lobe, que también ha publicado muchos de sus trabajos en la revista Sudestado, una revista que recomendamos muchísimo, algún que otro trabajo también en Crisis, y este libro que ahora ya tiene una segunda reedición que nos envían los amigos de CAE Babylon a través de Ediciones Razón y Revolución. Así que muy contentos estamos con otro envío más para presentar. Nos vamos a meter en un tema que es muy neuquino y a la vez muy latinoamericano, que son las estafas con las prestaciones, el tema de utilizar los dineros públicos, para hablar en términos más concretos, para efectivamente los negocios privados de los gobernantes de todo el tiempo. En eso, digamos, no hay mucha diferencia. Ustedes saben que el gran problema siempre de la unidad está en la izquierda, pero en la derecha, en ese tipo de cosas, tienen un pensamiento bastante monolítico. Es el Estado, puedo privatizarlo, me puedo quedar con ese dinero, adelante. En algunos momentos tiene una especie de consenso en toda la sociedad, en otros momentos encuentra ya la resistencia organizada del movimiento obrero y en algún punto también el escándalo en el cual nosotros queremos tener una toma y parte, porque efectivamente se trata de números del Estado que uno, como es de a pie, no maneja permanentemente. Así que lo invitamos hoy a Carlos Quitriqueo de CTA. Te agradecemos. Ya te vas, encima terminás acá y te vas a una reunión. Hoy tengo una asamblea. Bueno, buenas tardes. Te vas a una asamblea de derecho. Sí, una asamblea con los compañeros de Lepa que están esperando. En el momento en que nosotros ya estemos emitiendo el programa, seguramente habrá más novedades, pero me gustaría que nos introduzcas en la cuestión del instituto, qué significa, por qué está, cómo se creó y, bueno, cómo llegamos a esto, ya que aparecen estos números multimillonarios con estos funcionarios. Sí, bueno, de hecho, cuando se crea el Instituto de Seguridad Social, o sea, se crean dos cajas, ¿no? Se crea en el año 70 la caja médico-asistencial por un lado y la caja previsional, la caja de jubilaciones por otro. O sea, si bien la ley, la 611, crea el instituto, lo que sí diferencia en su creación son dos cajas diferenciadas. Luego, bueno, desde la administración y las distintas administraciones, que han sido el mismo partido, digamos, pero con distintos nombres, han hecho un uso de nuestra obra social y de nuestra caja en función de las políticas que ellos aplicaban en el Estado. Nosotros no, cuando se crea la obra social y la caja de jubilaciones, no habían prácticamente jubilado en la provincia.
Cuestión que esos recursos, esos excedentes que generaba la caja jubilatoria sobre todo, se utilizaban para distintas cuestiones que tenían que ver con funcionamiento propio del Estado. Entonces los dineros de los trabajadores que mes a mes se les retenía en concepto por la seguridad social o por la caja de jubilaciones eran utilizados para gastos corrientes del Estado. Entonces, gasto corriente del Estado en ese momento que era sueldo siempre ese, o... No, distinto. Nuestra obra social y nuestra caja ha financiado obras de infraestructura en la provincia. O sea, con los recursos de los trabajadores del Estado se han financiado cuestiones que deberían haber sido propias del gasto corriente o del presupuesto general de la provincia y no del Instituto de Seguridad Social. Por eso en la cuestión jubilatoria nosotros tenemos una premisa que es, nosotros venimos peleando y pidiendo que realmente... Sí, te están llamando de la asamblea rápidamente. Es bueno siempre recordar que nosotros le pedimos a Carlos que se haga un tiempo en el día a día porque están con todo el trabajo de... Creí que lo había pagado. De la efervescencia del laburo, está bien. Lo que tiene que ver con las cuestiones tanto asistencial como la caja de jubilaciones, nosotros lo que queremos es que el Estado debe ser quien garantice los haberes jubilatorios de nuestros jubilados. Primero porque ellos hicieron un desmanejo, un uso y abuso de los dineros, los trabajadores, y hoy deberían compensar cuando la caja pueda tener un desequilibrio. Claro. Sabemos que en estos tiempos, en estos últimos cinco años se han jubilado alrededor de 6.000 trabajadores estatales, o sea, lo que hace que la caja de jubilación empiece a tener mayor cantidad de jubilados. Y el Estado, la propuesta del Estado era o le aumentamos la edad jubilatoria o le aumentamos los aportes. Nosotros creemos que no, digamos. Primero porque la caja... Para ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Primero porque acá durante 16 años, y está certificado por ley, el Estado sacó una ley donde ellos omitían hacer los aportes patronales a la caja de jubilaciones, a la caja asistencial. O sea, solamente se mantenía con el aporte jubilatorio del aporte personal que hacíamos los trabajadores en actividad. El Estado se desligaba. El Estado se desligó y sacó una ley donde ellos mismos... ¿Eso fue ya administración Sovich, 16 años atrás? 16 años, no, fueron 16 años, fueron en la gestión de... Final de Zapag. Final de Zapag, principio de Sovich. En la época de la dictadura también hubo una ley que compensó, solamente aportaban lo que se necesitaba para pagar en ese momento en jubilación, o sea... Teníamos en cuenta que era una caja nueva, una caja muy de jubilaciones muy, muy nueva en los años 80. También en la época de la dictadura también se desfinanció. La misma política siguió utilizando el Movimiento Popular Neuquino, que es quien gobierna nuestra provincia hace 50 años. Claro. Por eso la cuestión del instituto realmente nosotros queremos llevarla a una discusión que solamente tiene que ver con los trabajadores del Estado. Nosotros somos 88.000 trabajadores activos, los afiliados directos a la obra social. Trabajadores, ya sea un docente, un estatal, un policía, un judicial, esos somos 88.000. Pero la cobertura en la cuestión asistencial de la obra social es para 205.000 neuquinos. O sea, estamos hablando casi el 50% de la población neuquina tiene como cobertura asistencial el Instituto de Seguridad Social. Entonces... Nuestro instituto, yo te vuelvo a repetir, que con sus dineros... De la provincia más rica del país, yo siempre eso lo quiero, ¿no?, dejar en claro. De la provincia más rica del país, de la obra social que en su momento fue un ejemplo en el país, y hoy está en decadencia, ha tenido una decadencia producto de las administraciones. La caja de jubilación y la obra social deberían ser dos cajas separadas en la cuestión de la administración de los recursos. La obra social tiene un presupuesto de alrededor de los 1.000 millones de pesos y la caja previsional, la caja de jubilaciones, tiene un presupuesto anual de 1.200, 1.300 millones de pesos. Esas dos administraciones deberían ser separadas y no como dice el administrador general de instituto, que ellos cada vez que utilizaban o necesitaban cubrir el déficit de una u otra caja, echaban mano a la otra caja, lo cual es un ilícito. Claro. Pues la ley cuando la creó por cajas separadas. Ahora, la impunidad con la que ellos eso lo dan a conocer también es pasmosa. Sí, ningún fiscal... Porque de algún punto ellos se hacen cargo de lo que está... Ningún fiscal actuó de oficio. Cuando nosotros manifestamos, decimos determinadas cosas, los fiscales suelen actuar de oficio y nos llaman después a indagatoria por tal o cual cosa que dijimos. Claro. En este caso, ningún fiscal actuó de oficio entendiendo que es un,
es un ilícito lo que ellos están, por lo menos lo que reconoció públicamente el administrador Berenguer de cómo administra nuestra obra social. Después hay datos, digamos, de por qué nosotros pedimos que la obra social sea administrada por sus propios dueños, que son los trabajadores. La parte asistencial y la caja jubilatoria, nosotros entendemos que debe ser el Estado quien garantice los haberes jubilatorios. Primero, por todos los años que ellos vaciaron y no tuvieron la previsión, es una caja de previsión. Lo que menos tuvo nuestra caja de jubilación es previsión. Es previsión. No hubo capitalización, no hubo absolutamente nada en esta caja. Vamos a ir a un corte y en el próximo bloque nos metemos en la cuestión de los datos, que nos cuentes cómo es cierto que colocan bien bonos y se quedan con el porcentaje y después renuncian por algún problema de falta de tiempo y se quedan con 3 millones de dólares. Funcionarios de Neuquén, que están dando vueltas en este momento ahí por la ciudad y que son los que después dicen acá nadie quiere trabajar. Y después la cuestión de los números, ¿no? Que es en donde el MPN o el sistema gobernante, digamos la hegemonía, quiebra su lógica, ¿no? Cuando se presentan los números, que hoy en la charla con Carlos vamos a hablar específicamente de qué números se están manejando en la cuestión del instituto. Un corte y seguimos con más Cartago. Para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atento.